¿Qué es lo que pasó en nuestro país frente a República Dominicana? Ecuador ganó 4-1. Espera luego al equipo de Paraguay para tratar de acceder al grupo 1 de la Copa Davis. Ecuador liquidó a República Dominicana por un contundente 4-1, clasificándose a la final por el ascenso al grupo 1 de la zona americana de Copa Davis. El tercer punto decisivo estuvo a cargo de la dupla nacional Apenty Avellán, derrotando en poco más de 2 horas a la pareja Estrella García. Los tricolores frustraron las aspiraciones de los dominicanos. Yo estoy muy contento y me siento muy, muy tranquilo también conmigo mismo el hecho de ser parte de este equipo y para mí la Davis ha sido toda la vida muy especial. Llevo, no sé, 15 años en el equipo y ya es parte de mí. Jugar por Ecuador es indescriptible. Se mostró la superioridad con Julio, con Nicolás, conmigo, todos vamos muy bien, tenemos un gran equipo. Pero el capitán de los tricolores ya piensa en la final ante Paraguay. Un rival que tiene un jugador de mucha experiencia, como es Ramón Delgado, un jugador que más partidos ha ganado la Copa Davis en la historia de ese país. Una vez ganada la serie, el cuarto punto lo consiguió Avellán derrotando a Delgado. Y el de honor lo obtuvo García venciendo a la cuarta raqueta nacional. Esther Jurado, E-Televisión Telerama.